Me llamo Mar 13. Muchos me conocéis por la miniserie que tengo en YouTube, Aprende a cocinar. Pero hoy no estamos aquí para eso. Nos encontramos en Santa Pola, a 13 kilómetros de nuestra ciudad natal. Aquí se han rodado muchos de los capítulos de Aprende a cocinar, junto a mi colega Jones. Aquí nos han pasado cosas un poquito inexplicables y queremos documentarlo. Durante algunas grabaciones, aquí en Santa Pola, hemos sido testigos de algunos que otros sucesos paranormales. Ruidos, puertas que se cierran solas, arañazos... Y hoy nos encontramos aquí para intentar documentar parte de lo que hemos podido nosotros experimentar. No tenemos grandes equipos de grabación, ni aparatos de psicofonías, ni cámaras de alta definición. Este documental va a constar de varias noches de encierro, en la cual vamos a intentar documentar la máxima actividad posible. ¡Que empiece el espectáculo! Entra tú, Silvia, primero. Al principio, que yo me quedaba aquí a dormir en tu casa, ¿sí? Notaba como si estuviesen constantemente observándome detrás mía. ¿Sí? Y ya luego parece como que ya eso se apagó un poco. Es como al principio, cuando entra alguien nuevo, como que se revoluciona. Además, ella que ya como está jugando con fuego, porque ella está haciendo mucho... Chicos, ¿en la cocina no ha pasado nunca nada? En la cocina no hemos documentado nada, solamente ruidos. Hace ya... ¿Tú te acuerdas, George? Hace 3 años. No sé, no, en 2009 por ahí, que nos quedamos aquí, que nos fuimos aquí con unas amigas estas, ¿vale? Por la noche, teóricamente hablando, o sea, venimos de cachondeo. Así es, lo digo. Y nadie aquí, ¿eh? Creemos. Aquí pasa cosas también. No, aquí no pasa cosas. Aquí yo he experimentado cosas. Yo he estado una de las noches durmiendo aquí y escuché, ya te comenté, Jones, como un tintineo de una campana. Esa grabación la pondremos. Voy a quitar la visión nocturna. Ya está. Vamos a grabar. Bueno, voy a grabar en el cuarto de invitados, el cuarto de la hermana de Jones. Aquí la última vez que nos grabamos uno de los episodios de Aprende a Cocinar, pues yo escuché unos ruidos raros. Jones también los escuchó desde su cuarto, que está allí. La habitación es esta de allí. Y nada, ya como ha sido varias veces que nos han pasado cosas aquí, pues hemos decidido emprender este proyecto a ver si podemos documentar algo de lo que nos ha sucedido, ¿no? Y vamos a ver, primero voy a quitarme el lastre de encima. Hace mucha rasca, estamos ya en plena fecha navideñas. Activo visión nocturna. Vale. Ya es tarde, así que no es hora de hacer el tonto. Voy a dejar la cámara grabando. Lo dejo grabando hacia la cama por la sencilla razón de que a veces he notado cosas extrañas, como roce, como si me rozasen o algo. Y a uno grabando. Frío.
¿Jones? 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 Creo que Jones está... Como tengo la llave puesta... A lo mejor he venido. Me habría llamado. Joder. Me cago en la puta, macho. Tres horas de dormir de mierda. ¿Jones? 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 ¿Estás flipando? A golpe de la puerta. Se llama en la puerta. Está tomando el pelo, cabrón este. Yo qué sé. No. Soy gilipollas hoy. Joder, el techo está abierto, normal que haga tanto ruido. Joder. Estaba pegado a mierda esta. Claro, se habrá abierto, pega golpe. Una mierda. Eso está pegado. Bueno. Descartamos ya los poracitos. Fin. Son ya las 7 de la mañana, así que he dormido 3 horas solo, si es que se puede llamar dormir. Voy a dar por finalizado esto y me voy a largar a mi casa, que como en casa en ningún lado. Así que doy por finalizado el primer día de grabación. Corto y cierro. Estaba contándote en la cocina. Al final del 2009, me acuerdo que era para la fecha navideñas y tal. Vine con Jones aquí un fin de semana, como estábamos con discotecas y tal. Y en fin, eso, ¿no? Conoces tías y tal, ¿no? Que te la llevas al piso de Santa Pola, ¿no? Pues estábamos aquí y empezamos a escuchar como sartenes. Sí. Como si tuviese alguien. Utensilios, ¿no? Sí, como chocando
metal, chocando metal uno con otro, como si estuviese limpiando los platos a alguien. Sí, ¿no? Aquí se han movido cosas. Sí, es lo primero que me ha llamado la atención, aparte de que vosotros me lo dijerais, lo que me ha llamado la atención ha sido sobre todo ese foco de ahí, no sé por qué. Sí, aquí, esto, está documentado, ¿de acuerdo? Uno de nuestros encierros, uno, mi encierro, con escuchar tintina de campana y golpes. Yo presupuse que era del balcón, ¿de acuerdo? Porque estaba esto un poco abierto. Pero esto estaba moviéndose. Y yo recuerdo cuando entré aquí, esto sí. Estaba parado. Fue después de un golpe que escuché cuando esto lo vi moviéndose. Con mucho aire que haya, lo más lógico es que se hubiera movido todo, pero era justamente esta solo. Después de esa sensación como si alguien pasase por detrás mía, y me, como una especie de una sensación rara. ¿Como si te empujan? No, como si... Como si tuviese alguien de... Como un roce. Como si pasara alguien rápido por detrás tuyo y notas como un viento. Sí. Pero igual, una sensación de frío. Sí. Así que vamos a intentar, primero vamos a recuperar fuerzas y vamos a instalarnos y ver cómo lo planteamos para hacer la sesión de Ouija y a ver si podemos documentar psicofonías o documentar algún tipo de actividad. ¿De acuerdo? Vamos al tema. Bueno, voy a visión nocturna. Bueno, hemos empezado ya lo que es la sesión de Ouija. Realmente creo que no es una sesión de Ouija. ¿Puedes, Silvia, explicarnos qué vas a hacer? Voy a hacer una apertura astral para comunicarnos con el otro, con un plano diferente en el que nosotros estamos. O sea, vas a intentar establecer contacto con... Un más allá, como dicen sí. Las series y las... Sí, un más allá que vamos a intentar traer a un más acá. Sí, un vínculo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, te dejamos, no vamos a documentar lo que es el ritual ¿Eso inicial. Es? ¿Eso es un péndulo? ¿Eso ahí? Sí, es un péndulo. No tenemos la guía hoy, lo usaremos el péndulo. Ah. El péndulo lo que te va a dictar lo que es las palabras a tus preguntas, o eso esperamos, sí. ¿No? Digamos pero, que vamos a hacerlo así, pero, con el péndulo. ¿Esto no se hace con un vaso? Son opciones, ¿no? Eso es una opción. El que lo hace con un vaso, con una moneda... Corrígeme si me equivoco, esto no es una sesión de espiritismo, no, de esto no que se ponen con los dedos y todo ese rollo, ¿no? No. Esto es una invocación. Una invocación. De acuerdo. Vamos a dejar a que trabaje, no vamos a grabar lo que es el proceso para evitar que la gente que pueda ver este vídeo pues intente copiarla o algo. Ya que esto hay que ser... que te en serio, ¿de acuerdo? Está haciendo preguntas. Llevamos ya... supongo que 5 minutos, no hay suerte. Está... recibiendo respuestas, pero no son... no son conclusas. O sea, que forman palabras, pero no tienen sentido ninguno. La cosa que el péndulo se mueve es una pasada. Puede que se gira completamente. Qué peligro, ¿no? Estaba viendo cómo se va. Se péndulo. Mueve el péndulo. Sí, pero mira hasta adelante. ¿Puedes decirnos tu edad? Da vueltas, pero no. Se ve turbio de pronto. Se ve turbio. Sí, serán las velas. Las velas puede ser. Ya se ve, ya se ve. 6-5. Le he dicho que tenía. ¿Tienes algo que te ate aquí? Esto es impactante. Estoy notando una sensación muy rara en el cuerpo. ¿Tienes alguna cosa para que te ate aquí? ¿Quieres contestar esa pregunta? Sí.
Dice que no, ¿no? Hostia, cómo se mueve, tío. Sí. ¿De qué? La vela aquella blanca. Se acaba de apagar en nuestra puta cara, tío. ¿Se apagó una vela? Sí. ¿Ves la luz? Vale. Se ve turbio. ¿Ves la luz? Está pasando algo muy raro aquí, ¿eh? ¿No has grabado eso, tío? ¿Sí? Que te lo juro que he visto por la vidrio cómo se movía algo. A ver. Joder. ¿Has oído eso? ¡Hostia! ¿Estás ahí? Silvia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué está pasando, tía? Está quemando. Algo se oye mal. ¿Cómo se oye mal? ¿Por qué se ha quemado eso? Tío, Esto. ¿Qué es eso? Jones, tío. Jones. ¿Sí? Graba aquí. Cuidado. ¿Dónde? Cuidado, Graba aquí, tío. ¿Eh? ¿Está viendo algo, tío? No. ¿Qué ha sido allá? Ha sido de fondo, tío. ¡Ah! ¡Qué susto, tío! La puerta. Pillo. ¿Qué es eso? ¿Hay una luz ahí? Tranquilo. Calma. ¿Sí? Calma. ¿Qué calma, tía? Que se acaba de cerrar la puerta en nuestra puta cara, joder. Que se ha quemado la mierda esa. ¿Qué pasa aquí, tía? ¿Qué pasa, tío? Estoy temblando, en serio, tío, ¿eh? Estoy un poco... para allá. ¿Vamos para allí? ¿Qué puerta se ha cerrado? Yo no estoy viendo nada, tío. Está enfrente, tío. No lo he visto. La cámara lo ha grabado. Te lo juro, yo pensaba que aquí había entrado alguien por la puerta, tío. Jodas. ¿Qué es eso? Yo no veo nada, tío. Estoy temblando, me cago en la puta. Sí, creía que será algo. Jodas. Cuidado, tío. ¿Mm? Cuidado. Me aseo. Tío, joder. Está empezando a hacer frío. Tengo frío, John, tío, ten cuidado, macho. Que esto no es una broma, Vale. Qué cojones, ¿no? Esto es muy fuerte. Uy, ¿qué es eso? Ah, esto es lo que ha hecho ruido antes. ¿Qué es, tío? ¿Qué estás viendo? Un taburete. Es que se ha movido el taburete. Oye, que me caigo. No veo nada. Ya te veo una hostia, tío. Póster ese de mi hermana. Todas las cosas. Tío, ¿no tienes ese frío, colega, en el cuerpo? Sí, aquí hace mucho frío en esta habitación. Vámonos para allá. No, tío, graba más, tío. Silvia, ven aquí, que aquí está el foco. ¡Ah! No me asustas, tío. Me has movido eso otra vez. Sí, ha sido yo con el pie, no te preocupes. Ah, vale. Uf, tío, me vas a hacer. Hay otra silla ahí. Que estoy un poco. Sí, es mejor que salgamos de aquí, ¿Sí? Sí, de momento sí. Algo ha salido mal. ¿Por qué hace silla, no? Y nos han cabreado. ¿Sí? ¿Por eso se ha quemado? Por eso se ha quemado. Hostia. No ha terminado de contestar, no ha querido contestar. ¿Y eso por qué? No le ha gustado la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Simplemente le pregunté si veía la luz. ¿La luz? Sí. Ay. Tío. Madre mía. Macho. ¿Tú has abierto la puerta esa? Dime. Ay. Graba. ¿Qué puerta, pasa? Tío, esa. ¿Cuál? Esa, coño. Eso te ha matado, tío. Esa puerta estaba cerrada, me cago en la puta. Es verdad, está abierta. Bueno, ponte todo porque se espera lo que sea, ¿no?
Uf. Hostias. Este círculo de sal, este protector, ¿no? ¿Qué te has hecho? Se acaba de deshacer el plástico que cubre la que es la ouija. A ver. Se acaba de deshacer. Se corrió hasta la tinta y todo, tío. No se ve bien. Tío, ¿eh? Espérate, a ver qué palabras serán. Uf, tío. Lo que está claro es que el no se ha borrado. ¿El no? Voy a quitar esto nocturno, así se ve. La... Hostias. Ahora sí, un poco mejor. ¿Qué parque? Yo veo un burrón grande. Se ha quemado plástico de lo que es la tabla. ¿Sí? Sí. El no se ha quemado entero. Extraño, ¿no? Las velas, no puede ser que las velas se estén moviendo de esa forma. Ni luz. O sea, no hay. No hay viento. Ni viento. ¿Qué palabras forma eso? Pero el péndulo también se movía. Que la única que tiene sentido es fuera. ¿Fuera? Fuera. ¿Qué pregunta has hecho tú antes? Se lo estaba diciendo antes a Vic, lo que le he preguntado ha sido de que si estaba viendo la luz. Si había visto la luz, si quería ir para ella. ¿Puede ser que hayamos documentado eso, Jones? No lo sé. No estamos hablando muy fuerte. Ay. Cojona, macho. Me está entrando frío, grillo. Ahí es grillo. Está nervioso, ¿no? Y yo. Macho, esto ya se ha ido un poco de las manos, Esto ya se ha pasado. Tenemos, tío, que cerrarlo. Tenemos que cerrarlo, amigo. Joder, macho. Vas a, el círculo hasta, no sé qué hacer ahora. Que esto de que se quemen, que no sé, yo no sé. Me queda en blanco, tío. Y no paro, tío, se me ha pegado algo en el cuerpo, tío. ¿Sí? La vela se ha caído. Estaría floja. Está enganchado, tío. Ah. Es una... ¿Sí? Este tío. Joder, macho. Hostia. Hostia, cuidado. Puta. Está moviendo el péndulo un montón. Hostia. Ey. Se le ha caído el péndulo. No se ha caído, tío. ¿Eh? No se le ha caído. ¿No? Lo he visto desde aquí, tío. Han tirado del péndulo para abajo. Pero han tirado hacia abajo, como si estuviésemos subiendo. ¿Sí? ¿Cómo se mueve eso? Voy a dejarme un poco. Estoy un poco mejor ahora, ¿eh? ¿Anota eso, tío? Sí. ¿Anota un cambio en la temperatura? No sé. El frío del cuerpo. No el frío de por sí, sino el frío que se te mete dentro de los huesos. Sí. Escalofríos. Noto ahora mismo como una sensación más...
Eso es bueno, ¿no? Sí. Parece ser que de momento se ha ido. ¿Sí? Sí. ¿Notas un cambio? No tengo ganas, pero parece que se ha ido. O se ha retirado. Menos mal, ¿no? Joder. ¿Qué cojones? Míralas, tío. Ahora se ve mejor la pantalla. Antes se veía turbio. Buenas. Estamos ya aquí. Después de pasar un mal momento. Hemos jugado con algo que no deberíamos de haber jugado. Por eso hemos traído una experta, pero al final la cosa se ha torcido un poco. Explícanos qué ha pasado, Silvia. Pues que hemos dado con una entidad que ha sido un poco perezosa, no se quería ir. Y hasta que no hemos conseguido echarla, nos ha costado un poquito. Al principio eran palabras sueltas que formaban sin sentidos. No sé yo si tú has logrado, yo qué sé, conjugar algún tipo de frase o algo. Sí, hemos dado pues con un hombre que tenía 65 años. Tenía que decir que cuando murió tenía 65, ¿no? Efectivamente, cuando murió tenía 65 años. Vaya tela. Según él, sigue viviendo aquí. ¿Eso significa que se ha quedado aquí? Se ha quedado agarrado aquí y no se quiere ir. Por lo que ha demostrado, se ha enfadado. Joder. Y luego pues lo hemos tenido que hacer que se apaciguara y que se fuera. Sí. Hemos tenido que echarlo. ¿Qué ha pasado antes? Porque resulta que cuando estabas ya consiguiendo un tipo de respuesta, que cuando empecé a documentar, no sé si la has podido captar, esto como la pantalla de la cámara es muy pequeña, aunque hemos intentado si podíamos ver, me había parecido ver algo, no sé, un sonido, con una imagen, de hecho a Jones que si podía documentar el pasillo, porque me había parecido ver como por el rabillo del ojo, que había pasado algo. Luego notaba como una especie de como el sonido, de murmullo o algo, ¿no? Murmullo. Y ha sido cuando justamente, como si fuera un remolino, que pasa todo muy seguido y estaba la Ouija en llamas. ¿Qué había pasado anteriormente para que eso estuviese en llamas? Porque me has dicho antes que había habido una serie de respuestas. Sí, ha habido una serie de respuestas y la respuesta de porque no veía la luz, si veía la luz y si iba hacia ella, pues ha sido cuando se ha aprendido la tabla. Se ha aprendido la tabla y cuando hemos mirado lo que es los rastros, o sea, los restos de que se ha quedado porque se ha deshecho. Sí, nos hemos dado cuenta pues de que había una serie de palabras más marcadas, de letras más marcadas, y que luego directamente corría hacia el no, lo que es el fogonazo. Parece ser por las letras que más han marcado lo que se ha podido deducir que ponía fuera. Eso ha sido como consecuencia de la pregunta que has hecho. Sí. De si estaba algo de la luz, sí, si había visto la luz. Por eso se ha deducido. Viendo eso, he llegado al menos a la conclusión, no sé si era una acertada, de que no ha querido hablar con eso, que le ha molestado. Y acto seguido ha sido cuando ha pasado todo. Cabe destacar. Lo demás. Ha sido todo muy rápido. Ha pasado como algo. Por el rabillo del ojo he podido ver algo pasando por el pasillo. Sí. Se ha quemado la ouija. Acto seguido hemos documentado que se escucha perfectamente como una especie como de rechine. Sí, que sí, pareciera sí, como la banqueta de la habitación del fondo. Sí, sería la banqueta seguro. Cuando hemos ido hacia el pasillo, porque hemos escuchado esa especie como de rechine, como de mueble o como de metal, se ha documentado perfectamente la puerta como se cerraba. Sí. O sea que eso ha sido lo más brutal. Qué fuerte. Nos hemos acojonado. No nos esperábamos esto.
Pues ya ves. Pasan muchas cosas. Nos han pasado, podríamos estar aquí hablando esta mañana. Llevamos muchos años ya viniendo aquí. Sí, sí. Nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a algunas chicas que hemos traído, que se han ido de aquí. Nos han hecho llevarlas de noche a sus casas, porque no quiero quedarse. Y ha pasado hoy con él, contigo. Cuando entra alguien nuevo a la casa, parece como que no quiere. Como que sí, cuando sí. Son desconocidos, como que los echa. ¿Qué ha pasado con ella? Sí, ¿no? Me pasó a mí al principio, pero como era más... Suele pasar más, sí. Suele pasar más con gente desconocida. Cuando el ente que habita en esa casa piensa que, además que piensa que es suya, viene un foráneo, suele rehusarlo y echarlo. Por hacer que se vaya, le intenta hacer sentirse incómodo. Madre mía. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Grabando? Pasa una cosa ahora mismo que ya me han pasado ya dos veces. La cámara tiene batería a tope. Y de golpe y porrazo se termina la batería. ¿Qué es lo que ha pasado, Jones? Sí, sí, sí. No ha pasado eso en la playa. Nos ha pasado en la playa. Cargo sí. la cámara a tope. Hemos venido a descargar parte del equipaje y como si se hubiese descargado la cámara, porque hemos grabado un poco para probar y tal. Relevante. Qué extraño, ¿no? Ahora otra vez ha pasado. Tenía todo a tope la batería. Arriba, el logotipo. Estaba a tope y de repente se ha parado. Enseguida. Bueno, no sabemos. Yo espero que esa actividad tan agresiva. ¿Has oído? Sí, un ruido por ahí. Otra vez se rechine. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer como que no ha pasado nada. Vamos a ignorar lo que ha pasado. Ajá. Bueno, eso, que cada vez que entra alguien a casa nuevo, parece como que le expulsan. Aparte de las energías muy malas. Ella está acostumbrada porque ya hace tiempo que se dedicaba a esto. Pero hay personas que no están acostumbradas, personas que son muy sensibles. Cuando hay una energía muy fuerte, pues se sienten pues un poco... Sí, lo que nunca hay que hacer es querer irse y abandonar. Te tienes que quedar e intentar apaciguar, al menos lo que se ha creado. Para que al menos si no se va, se quede tranquilo y no pase nada más grave que podía haber pasado. Tenemos que reconocer que hemos estado... Yo creo que todos. ¿De dónde vienen? Vienen de arriba. De arriba. Parece un perro. ¿Un perro? Sí. Sí. Más bien era un niño llorando. ¿Así? Y tacones. Sí. Como pam, pam. Qué raro, ¿no? Arriba ni nadie. La casa arriba no está, no es habitable tampoco. Mira, está vibrando la ventana. ¿Es una vibración en la ventana? Es la tele. ¿Me jodas? ¿Otra vez la tele? Está haciendo ruido la tele. ¿Sí? Es una subida de tensión. No puede ser. Apágala, apágala. No es aquí. Escuchar, tío, escuchar a golpes, tío. Sí. Pum, pum, pum. ¿Qué? Te escucho como si estuviese por toda la casa. ¿Y ese ruido? Como
Como si estuviesen haciendo agujeros, trabajando en casa. ¿Lo escuchas? Como si fuera una especie como de taladro de estos, de máquina de taladrar el suelo. Que estuviesen como haciendo agujeros, aparte como golpes por toda la casa. Sí. Es una máquina, tío. Están haciendo obras aquí en tu casa, tío. ¿Qué? Ahora mismo. Pero aquí, es como si aquí estuviesen haciendo algo, un trabajo, algo de, yo qué sé, de albañilería, algo. Aquí. A ver, apaga la tele. ¿Aquí? Sí. Que no, tío. Que están haciendo obras. ¿Quién? Que es como... ¿Y qué grabamos? Pues... explícanos, Silvia. Mira, John, ven, corre. Yo, corre. Mira qué pasa. Eso antes pasaba también con las velas. Cuando me enfoco a ellas se ponen borroso. ¿Te has dado cuenta? Un poco aturdido. Ah, ya se ha puesto bien. Esa era la zona donde se había hecho antes el rito de invocación. Mm. Con la sal que había abajo, en la sala de protección, ¿qué hemos hecho? La hemos cogido y la hemos tirado a un sitio donde por donde fluía el agua, para que se fuera. Vale, ¿y la ouija? ¿Qué hemos hecho con la ouija? La ouija la hemos quemado y la hemos enterrado en arena. De acuerdo. Como Dios manda. Supuestamente has hecho bien lo que es el tema del cierre. Sí, supuestamente está bien hecho. De todas maneras... si por lo que sea siguen pasando cosas, conozco gente que me puede ayudar. Podría ayudar para cerrarlo totalmente. Perfecto. Es que están pasando una serie de cosas que hemos estado aquí muchos meses. Tú puedes decirlo, Jones. Hemos estado aquí muchos meses. Hemos grabado cosas. Hemos experimentado cosas leves. A raíz de cuando dije, ¿te acuerdas del proyecto que dije que quería hacer, que era este? De intentar captar. Captar alguna psicofonía o algo, ¿no? Psicofonías, más que nada movimiento, porque psicofonías no hemos realmente nosotros escuchado, porque tampoco hemos buscado. Hemos más que nada visto, hemos sentido, y cuando has hecho tú lo que es, desde que has entrado por la puerta, hasta que ha pasado lo que ha pasado, se han potenciado. Sí, ¿no? Hemos estado semanas de encierro aquí y apenas hemos detectado una puerta moviéndose, el portazo ese que pasó, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estamos en el cuarto día de grabación. Vamos a ver qué pasa hoy. Si hay suerte. Uy, muy bien, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? Se ha dejado la luz. Joder, se ve que este está de broma. Me has dejado lo que es las sábanas manchadas, no sé qué es, pero están manchadas. Tú sabes lo que hiciste ahí, pero eso no tiene idea. Pues vienes aquí a folletear, que mínimo. No, María Amanda. Encima te dejaste la luz encendida. Pedazo de cabrón. Pasa. Madre mía. Vale, se deja. Después me dice a mí. Y esa la deja enchufadas todas. Bueno, aquí es donde voy a dormir. Donde dormí el otro día. En mi habitación.
Hay que colocar la cámara. Vamos a ver si hay un poco más de suerte esta noche y podemos documentar algo. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguien? ¿Marcos? ¿Eres tú? ¡Qué susto, tío! A ver... ¿Qué hace esto? A ver... ¡Hostia! No es posible. ¿Hay alguien? Marcus, ¿eres tú? No puede ser, tío. ¿Será posible? La puerta está cerrada. No sé. Mañana se lo dirá a Marcus y... Ya ve qué dice. Y apenas hemos detectado una puerta moviéndose, el portazo ese que pasó, ¿te acuerdas? Sí, sí. A veces un tintineo así como de campana, que se ha documentado, que se notaba que estaba en casa, que podría ser cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Golpes, que podría ser algo golpeando. El viento incluso. Viento, a lo mejor que ha golpeado o lo que sea. Pero que esta noche ha sido brutal lo que ha pasado. Y a mí me gustaría que esta noche documentásemos... Porque esta noche vamos a quedarnos aquí a hacer lo que es la noche, que dejásemos una cámara grabando en alguna zona estratégica. Sí. Porque yo creo que esta noche va a pasar algo. Porque sí. Se ve. Porque en tan poco tiempo lo que está pasando, lo que estamos nosotros viviendo, una silla que se ha arrastrado, una puerta que se ha cerrado delante nuestra, que se ha documentado.
El televisor que se ha enchufado estando los fusiles apagados. Eso ha sido brutal. Ya ves. Pasos. Peligroso. Uy, ¿qué es eso? ¿Lo qué? No sé. Y aparte de la sensación de escalofríos que hemos tenido. La sensación de escalofrío de huesos, sí, y tal. Todavía me está entrando frío. ¿Te está entrando a ti frío? ¿O por dentro? Otra vez la cámara, tío. ¿Qué le pasa? ¿Está descargando? Ha hecho la cámara un extra. Mírala. Otra vez. A ver. Mira. Mira. Dios. No, aquí hay punto rojo. ¿Eso de qué es? ¿Eso qué es? Joder. A ver, mira. ¿Lo has visto, tío? ¿Eso por qué es? La cámara está intentando apagarse. Tenemos la cámara enchufada a la... Ven aquí, Silvia. Sí, ¿eh? El puntito de carga. Mira, ¿lo has visto? El parpadeo. Pero... Es imposible. Es imposible. La cámara está enchufada ahora mismo. ¿Lo ves? Directamente a la corriente. Bueno, y no quiere apagar. Considerable. Ya ves. Creemos que lo que se ha movido ha sido esto, ha sido la silla esta. Uh-huh. Supongo que se estará grabando perfectamente. Pues bueno, vamos a dejarla aquí. No sé si estará documentando la silla. Sí, se ve la silla, se ve la parte de arriba. Si se moviese lo que sea, se documentaría. A ver si se documenta algo. Un momento. Y que no nos pase nada. La intención es, como no vamos a estar grabando toda la noche una puerta, la intención es que por lo menos se grabe la silla, o si la puerta se cierra, que golpee la cámara. La cámara está ahora mismo pegada a la puerta, ahora mismo, sujetando la puerta. Ya ves. Así que si golpea, se documentaría.